Casi una veintena de carros tradicionales tirados por mulos a la larga participaron el pasado sábado en el cuarto concurso de tiro con este tipo de animales que organizó un año más la Hermandad del Rocío de Moguer con la colaboración del Ayuntamiento. Montemayor se convirtió en una gran fiesta para los aficionados. Durante una larga y entretenida jornada, los participantes y el numeroso público que acudió al evento disfrutaron el entorno de la ermita de la patrona de un intenso día de tradiciones en el que pudimos ver en acción a casi dos decenas de tiros de mulas que compitieron por demostrar su fortaleza y habilidad en distintas pruebas de arrastre. Los asistentes y participantes degustaron también varias tapas y una gran paella que sirvieron miembros de la directiva de la hermandad que preside Paco Cruz. El alcalde Gustavo Cuellar y los concejales Eva Rodríguez y José Jiménez se desplazaron a Montemayor para vivir, junto a los miembros de la Hermandad del Rocío, algunos momentos de esta gran jornada de sana convivencia y recuperación de las tradiciones ecuestres.